Interrumpimos la programación habitual de Televisión Educativa para ponerlo al tanto de las noticias. Eso es lo más relevante hasta este momento. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que México no puede romper relaciones abruptamente con Estados Unidos. Por otra parte, con relación a la construcción del muro fronterizo, el canciller no descartó la opción de llevar el caso ante la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, negó que el polémico tuit de apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la construcción de un muro fronterizo se refería a México y acusó a los medios de comunicación de fabricar una avalancha de noticias falsas. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que se busca suavizar el impacto del nuevo incremento a las gasolinas y el diésel. Reconoció que entre los mecanismos se encuentra la propuesta de posponer el nuevo incremento previsto para este viernes. Este lunes regresaron a clases más de 346 mil alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM. También lo hicieron 39 mil académicos de todos los niveles. El Buró Federal de Investigación, el FBI, ofreció su colaboración a la Fiscalía General de Quintana Roo para esclarecer el tiroteo registrado el pasado 16 de enero en la discoteca Blue Parrot en Playa del Carmen, que dejó 6 muertos y 14 lesionados. Y en los deportes, Pumas remonta un marcador adverso y derrota al Necaxa 3-1. Mis compañeros y este reportero, es decir, este ejército informativo y técnico, estamos trabajando para tenerle toda la información en punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Le recuerdo, le vamos a informar sin adjetivos. Ahí nos encontramos.